Saludo familia, estamos aquí en el paracaídas de Vamos a Hablar. Estamos aquí en la zona 6 Imperial, en una iglesia muy conocida, Ciudad Juan Bosch. My friend, vamos a ver qué sacamos a esta gente. Vincha para acá. Bienvenido familia, este es su podcast cristiano favorito. ¡Vamos a Hablar! Feliz sábado. Dios le bendiga mucho. Nos place muchísimo estar aquí en esta ya nuestra segunda iglesia que nos va a tocar visitar. Nuestro podcast ha creado un nuevo segmento. Este segmento se llama El Paracaídas Bíblico, la cual consiste en que el equipo completo se va a estar lanzando a las iglesias locales de manera sorpresiva para realizar ciertas dinámicas y preguntas sencillas. Y hemos seleccionado a la iglesia de Ciudad Juan Bosch. Lo que vamos a hacer, no le vamos a tomar mucho tiempo porque sabemos que ya estamos un poquito pasadito, pero inmediatamente nosotros queremos iniciar. Y quiero aquí que pasen adelante, si no lo llamo yo. Necesito 10 personas, por favor. Es 10. Míralo, mira, aquí está. No te apures, que si sobran 10 más, agarramos otra cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Lo que quieren que se lo pongan por aquí. Espérate. Primero que busque cada uno una Biblia. Sí. Pecadores, se van a perder sin Biblia. Ay, sí. El celular no vale. Vamos a explicar ahora. Aquí tenemos el equipo del fuego y aquí tenemos el equipo del agua. Vamos a darle 5 minutos para que ustedes traten de buscar la mayor cantidad de versículos posible que mencionen esa palabra, fuego y agua. 5 minutos. Cita, 5 solamente. Mientras tanto, yo voy regalando un tichel. Un tichel de vainas de hoy. A la persona que me diga el mejor piropo bíblico. Dios te bendiga. ¡Ay, santo! Todo va a depender de la intención. Dios te bendiga. Está bien, está bien. ¿Quién más piropo bíblico? Quisiera ser tu Adán y que tú fueras mi Eva para que el Señor nos construya nuestro jardín del Edén. ¡Ay, santísimo! Oh, pero aquí hay mucha gente soltera. Claro. ¿Cuántos son solteros aquí? Levanten la mano, los solteros. Con razón, que están solteros, no quieren hablar. Vamos. Suena raro el piropo, pero Salomón lo dijo. Ok. Tú eres como la palmera y tus pechos como los cocos. Subiré a la palmera y comeré los frutos. ¡Ay, santísimo! ¡Ay, Padre Santo! ¡Jesús Santísimo! No apto para menores de edad ese. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¡Ay, santo! ¡Uy! ¡Ey, sin ya GPT! Aquí mirando en el libro de números me doy cuenta que no tengo el tuyo. ¡Ay! Tenga, sella ahí. Muy bueno. De corazón te deseo que Dios te bendiga, pero conmigo. ¡Ay! Pariguayo y no da cotorra ahí. ¿Quién más? Ven el cielo. Ahí es. Para rey nació David, para sabio Salomón y para ti nací yo. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¿Para quién fue esa, cielo? ¡Va a correr! Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo y nací yo. ¡Ay! ¡Uy! Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo y nací yo. Oye, oye. Oye, ay, ay, ay. Gaby. Qué interesante que primero lo dijo él y después ella. Y ahí como algo ahí. No hay nadie. No hay una... ¡No! Salió corriendo uno. Para rey nació David, para sabio Salomón y para ti nací yo. No, ese espérate, mismo. Hubo uno que dijo ese allí. Ese mismo. Esa es la respuesta, esa es la respuesta. ¿Es una respuesta? Esa es la respuesta. Ahí está el pastor Eri Félix. Vaya escribiendo por ahí. Deseo que Dios te bendiga, que yo sea tu mejor bendición. ¡Ay! Que Dios te bendiga y que yo sea tu mejor bendición. ¡Ay, santísimo! Vamos a iniciar aquí con el equipo fuego. Inmediatamente, el equipo fuego diga su cita bíblica, el agua debe de contrarrestarlo y debe de decir una cita bíblica que implique agua. Pero eso debe de ser inmediato, debe de ser fuego, agua, fuego, agua, fuego, agua. Al final, el que se quede sin decir su versículo, entonces ese equipo gana. ¿Estamos ready? ¡Tiempo! Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Quién? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente,
de a caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Fuego! ¡Fuego! Luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco de agua y llévenla al encargado del banquete. Entonces llevaron el agua al encargado. Toma agua y come agua. Hebreo 1.7 dice, ciertamente hablando de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¡Fuego! La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrieron la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dime una vez la respuesta! Y mandó a hombres muy vigorosos del ejército que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego y que lo echasen al horno de fuego ardiente. ¡Fuego! Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y asentaron allí junto a las aguas. ¡Ahí sí, el agua, ahí sí! Génesis 22:7. Después dijo Isaac a Abraham, su padre, padre mío. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y el pueblo atentó con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Uno, dos, vamos rápido, tres. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la podrá el descubierto, pues por el fuego será revelado. Dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. La respuesta de una vez. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Los seguidores se habían ido al pueblo a comprar comida. Mientras tanto, una mujer samaritana vino a sacar agua. Jesús le dijo, dame un poco de agua. Ahí. Aquí está tu respuesta. Éxodo 13:22. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche. Seguimos. Después dijo Dios, hay un firmamento en medio de las aguas que separe las aguas de las aguas. Ahí. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¡Fuego! Moisés clamó al Señor y él le mostró un árbol que echó en el agua y el agua se endulzó. Allí les dio normas y ordenanzas y allí los tomó. Pendiente, que no repitan cita, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, ¡tiempo! ¿Cómo? Oigan, qué humilde. Repite. Que nos sobraban. El mejor. Bien, chicos. Muchísimas felicidades. Ahora, lo que dijeron piropo, vengan aquí. Lo que dijeron piropo, vengan acá. Que por votación es que vamos a hacer esto. Oye, aquí hay mucha gente enamorada, ¿sí? O falta de amor, una de las dos. Este es el mejor por los cheques aparidos, vamos a hablar. Tú no me escuchas, pero este es el mejor que hay. Aprovecha la oportunidad, ya tú sabes. El que crea, ¿cuál es su nombre, sierva? Lisbeth. Dígalo. Aquí veo el libro de números y me doy cuenta que no tengo el tuyo. ¡Ay! ¡Aplauso para ella! Subió, ¿viste? Subió. El suyo, sierva, repítalo. No es bueno que el hombre esté solo. Y nací yo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aplauso para ella! Está flojo eso. Está flojo el aplauso de... ¡Ay, mi madre! Diga usted, sierva. Deseo que Dios te bendiga, pero que yo sea tu mejor bendición. ¡Ay, ay, ay! Sí. Subió. Vamos, sin amenaza, ¿eh? Vamos a ver. Es suyo. Ok, para rey nació David, para sabio Salomón, para ti nací yo. ¿Pero dónde está el muchacho? ¿Dónde está el muchacho que dijo eso? Que Dios te bendiga. Ay, sí. Pero lo dijo sin malicia. ¡Aplauso para ella! ¿Vamos a usted? Los muchachones allá. No. No me lo cojas. No se dejen intimidar por el coordinador. No. Claro. Quisiera ser tu Adán y que tú fueras mi Eva para que Dios nos construya nuestro jardín del Edén. ¡Ay, ay, ay! ¡Aplauso! Está flojo ese. Quiropo va casado solamente. Quiropo era casado. Dijo el sabio Salomón a la tsunamita. Tu estatura es como la palmera y tus pechos como los cocos. Subiré a las palmeras y asiré sus ramas. ¡Ay, santísimo! Los niños, tápense los oídos. Repito, si usted cree que ella ganó, aplauso ahora. El siervo acá.
sierva acá. Sí. Bueno, póngase ahí. La sierva acá. La sierva acá. Se la llevaron. Lejos. La sierva acá. No, sierva, se fue. Estamos entre ellas tres. Si usted cree que ella ganó, le va a dar aplauso ahora. Es el esposo, es. Es el de la base de coco, es. La sierva acá. Ey. La sierva acá. No, se fue ahí, sierva. Gabriel, Gaby. Como ellos tienen prácticamente los mismos aplausos, no tienen celular en mano. ¿Ay? ¿Qué tienen otro piropo? ¡Ay! Y ahí medimos ahora. Y ahí, diferente, ahí. Diferente. Y ahí, ahí. Diferente. Tírenlo ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. El esposo tuyo ahí. Con tu mirarlo, tú tienes que inventarte algo. Vamos a ver. Tres. Tú no eres Jericó, pero deja que yo te dé par de vuelta. Vamos a hacer que sea más extremo el concurso ahora. Ay. ¿Usted tiene su celular ahí? Ahí ¿tiene internet? Sí. Llámelo por videollamada. Y ella, que lo llama por videollamada y le tira el piropo ahí. Mira, muchacho. No, ella va en desventaja, el marido está ahí. Espérate, préstame eso. Suéltalo. ¿Estamos? Ok, sería. Si yo fuera Pablo, mi primera misión sería conquistarte a ti. ¡Ay! Tenía que decirlo ahorita. Dilo tú ahora, déjame ver. Así como Jacob peleó por su bendición, yo también pelearía por ti, mi amor. ¡Ay! ¡Están saliendo ahora! Le están dando pistas. Soltó ella. No, espérate, todavía. ¿Todavía? ¿Y usted, cielo? ¿Está en blanco? Ahí, ok. Ahí. Ah, pero mira, tiene refuerzo. ¡Un refuerzo para ella! ¿Quién le hizo un piropo a esta joven aquí? El joven le dijo. Es una oportunidad que tiene. Escuchen. No soy José, pero tengo problemas para identificar e interpretar el sueño que tengo contigo. ¡Ay! Muy dura. Mató. Muy dura. Ay, mi man. Vamos a ver usted, sierva. Mató. ¡Ay, mi madre! Tú eres como la voluntad de Dios. Bueno, agradable y perfecto. Para ¡ay, mí. Santo! Nada más le falta un papi chulo al final. ¡Votación! Si creen que el hermano aquí ganó ahora, el aplauso. Si creen que ganó la sierva acá. La ganadora del teacher de vainas de hoy es... ¡Eliana! ¡Muy bien! Ahí vemos a los muchachos haciendo entrega en este momento de su teacher de vainas de hoy a la ganadora de esta noche. Pero como siempre decimos, si usted también quiere que el segmento de Paracaída Bíblico llegue a su iglesia... No, porque no es para que yo me vaya. Bien, están todos invitados a tenernos como invitados en el próximo Paracaída Bíblico. Si usted quiere que nosotros visitemos su iglesia, solamente tiene que comunicarse con nosotros a través del DM. Agradecido el equipo completo de Vamos a Hablar con esta iglesia. Queremos pedir para concluir al pastor Eric Félix que pueda pasar por aquí delante y concluir esta actividad de esta noche con una oración. Para el equipo de Vamos a Hablar, es un honor y de gran gozo poder compartir con ustedes. Cuando llegamos, una hermana nos aló con sus dos niñas, muy contenta, y me dijo, yo voy a una visita y regreso. Y, hermana, ¿cuál es su nombre, hermana? Ángela, hermana Ángela. Ahí está la hermana Ángela. Levanta su mano, hermana. Y sus niñas, que son fanáticas también del contenido que estamos haciendo para honra y gloria de Dios, para edificar y entretener a la gente de que... En el Señor, los cristianos no deben de ser aburridos. El Evangelio no es aburrido, señores. Claro que no. Y por eso estamos nosotros, para tratar de llevar ese gozo, esa bendición a través de las redes sociales. Que hay mucho contenido tóxico en el aire. Sí. Entramos los cristianos adventistas para tratar de desintoxicar las redes sociales. Pastor. Amén. Antes de darle paso al pastor, sí. Ven acá, mi amor, por favor. A ti. No, al lado tuyo, a la del medio. A ti, ven acá, por favor.
Venga, chica, venga, chica. Ella estará de cumpleaños mañana. Así que desde ya recibimos regalos, donaciones, transferencias, poloche, pago de Campori. Pago de matrícula. Pago de Campori. El PIN, todo eso lo recibimos en el nombre de Jesucristo. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe? Yo soy 6 transferencia. Ah, no, 14. Ella es 14, cualquier proche. Estoy de acuerdo. Yo soy ese 6 también. Entonces vamos a pedirle al pastor también que entre sus oraciones le incluya a ella, por favor. ¿Tu nombre? Leslie. Bien, lo importante es para el team, vamos a hablar que en Ciudad Juan Bosch los jóvenes se gozan. ¿Verdad? Es así, aquí nos gozamos en el nombre del Señor. Vamos a... Con el corazón.